A ir al restaurante La Deriva a hacer un trabajo de fotografía con el chef patrono Emanuel Olivero. Emanuel es un gran amigo de muchos años y lo que me agrada de él es que pertenece igual que yo a la generación X. Somos una generación que nació en un ambiente análogo y que por necesidad nos fuimos convirtiendo a la era digital, aprendimos el código binario. Emanuel es un gran chef, un chef cortado y realizado al estilo Charlie Trotter. Y el día de hoy me da mucho gusto retratarlo. Estuvimos preparándonos varios días para poder hacer esta sesión, ya que deseamos que sea algo especial, y para lograr esto especial tuvimos que desarrollar un concepto que identifique al chef y a lo que representa. Y para esto sacamos de nuestro almacén una cámara Hasselblad 500C y le pusimos su adaptador para tenerla de modo digital con un respaldo Phase One. Entonces realmente vamos a estar retratando al chef con una cámara de 1969 con tecnología de los años 50, y vamos a utilizar esta gran cámara, que es como si sacáramos un auto deportivo clásico a dar la vuelta. Y bueno, entre otras cosas, tenemos preparado para esta tarde un flash de 2 metros, una caja de luz de 2 metros con lo que vamos a alimentar la imagen. Y bueno, realmente es algo que no se puede hacer todos los días. Es algo que no se ve realmente hoy en día en un photoshoot. Y nos damos cuenta el día de hoy es que viviendo en una era digital, todo es instantáneo, todo es inmediato. Las imágenes se realizan e inmediatamente queremos tenerlas en Instagram o en Facebook o en Twitter. Y el castigo que tiene este modo de vida, el precio que se tiene que pagar es muy alto, porque la cultura de la imagen se deteriora, haciéndose cada vez más pobre. Hace 20, 30 años teníamos la capacidad de poder hacer imágenes formidables. ¿Pero qué hacía tan ricas esas imágenes? Bueno, lo que las hacía tan ricas era que teníamos muchas limitantes, y entre ellas era el dinero, el precio para hacer una imagen, ¿no? Cada vez que le picábamos al botón a la cámara, pues eran $5 por lo menos. Hoy en día con un teléfono levantamos miles de fotos, ¿no? Y es lo que nos deteriora, porque ya no pensamos las imágenes, ya no trabajamos un concepto, ya no tenemos en mente lo que vamos a hacer, solamente llegamos y retratamos. Y es la propuesta que vamos a evitar esta tarde. Hoy vamos a hacer las cosas a la antigüita. Vamos a trabajar también con película en formato medio y vamos a comparar los resultados finales. ¿Qué nos da un formato digital en el formato medio y qué nos da la película en formato medio? Esta tarde, ¿qué tal nos da la bienvenida el chef allá en sus instalaciones? Y vamos a echarle ganas para que esto se convierta algo único. ¿Qué es lo que queremos? Una imagen única, una imagen que marque una historia, una imagen que marque un cambio, una imagen que sea realmente algo artístico. Y esto, pues, es lo que platicaba hace rato dentro de la tecnología análoga y la tecnología digital.
Mira, y nos corresponde a nosotros, generación X, a mí también y al chef también, somos generación X. Estamos cortados a la antigua. Y eso nos marca de una forma. Y es como lo mismo como con amigos músicos, que son músicos análogos, empezaron tocando la guitarra y hacen música electrónica de otro nivel, ¿no? Igual el chef empezó cocinando análogo y sigue cocinando análogo. Y bueno, pues veremos qué podemos hacer con estos juguetes que trajimos el día de hoy, esta técnica que tenemos preparada, y pues nos dará mucho gusto verlos ahorita en las instalaciones. Hasta pronto. ¿Una más? 1, 2, 3. Regálame la sonrisita aquí. Aquí es el respaldo de película. Para cargar el rollo. Vamos a cargarle un blanco y negro. Es un Kodak. Este es un regalo de Dios, esta película. El T-Max, la 3X fan conocida anteriormente. La mejor película blanco y negro que se hizo en la historia. Entonces le tenemos que dar vuelta aquí. Ahí va. Hasta que empatan la flecha con la flecha. Ya tenemos este con este. Disparamos. Y vamos a generar hasta que llegue aquí. Disparamos. Disparamos. Y aquí lo vamos a hacer aquí. Ya está en uno. Entonces ya tenemos la cámara lista para funcionar. Aquí le ponemos su blade para que no se vele cuando cambiemos de... ¿Qué hace el blade? Tapa la película para que no se vele cuando lo cambias. Este respaldo digital, cuando salió de la agencia, yo tengo la caja original. Esta cosa que ves aquí costó $18,500 cuando se compró nueva. Obviamente yo no lo compré en ese precio. Mira, este es el sensor. El sensor es del tamaño 35 milímetros. Yo este respaldo lo compré en $400 porque pues, o sea, son cosas que nadie compra, solamente el que lo está buscando. Sí, lo compré en 400 o en 500 sin cables porque no lo pueden echar a andar. Me tardé otros 6 meses en conseguir los cables, un cuate que los hacía en Estados Unidos. Me hizo los cables, lo eché a andar, la usé 2-3 años y después se dejó de funcionar. Y luego ya me di cuenta que era mi computadora y la volví a echar a andar y hasta ahorita le sacamos una toma.